Benny Dimas, Enrique Aranda, nuestro corresponsal en la provincia de Coclé, estuvo en la Catedral San Juan Bautista y nos brinda más detalles del sepelio de quien fue el primer obispo de la diócesis de Penónome. Autoridades eclesiales dan el último adiós a Monseñor Uria Asli con una Eucaristía en la Catedral de San Juan Bautista de la diócesis de Penonomé. Conversamos con el actual obispo Edgardo Cedeño, quien nos brindó detalles de esta labor de Urias. Hemos ganado un gran apóstol inculturado en Coclé, siendo él de Boca del Toro. Esa es la misión y es la iglesia en salida, nos habla el Papa Francisco. Hoy hemos querido hacer una celebración de acción de gracia muy fraterna con el colegio de obispo, con la familia Araúz, con nuestro clero, con la iglesia, para ofrendar esta vida de entrega, de misión. Un ejemplo de patriotismo, sobre todo en este momento en que estamos pidiendo a todos los panameños a tomar conciencia de cuidarnos y cuidar a los demás. Monseñor Uria Asli, según los relatos de personas que lo conocieron muy de cerca, indican que fue una persona muy cercana y dada a conversar con el público y los feligreses. Conversamos con un monaguillo que trabajó en el altar con Urias por muchos años. Estuvimos trabajando aquí muy de cerca con él como monaguillo en el servicio del altar y también en la construcción de la pastoral juvenil de la diócesis más joven del país, y nos costó mucho tiempo caminar, hablar, y Monseñor nos mostró un pastor bastante cercano. De hecho, tuvimos la experiencia de viajar con él a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el 2011. Y increíble todas las experiencias vividas con él. Las exequias permanecen en la catedral de la diócesis, siendo la más nueva de toda la República de Panamá. Además, por ser el primer obispo que fue ordenado a esta diócesis de Penonomé por el Papa Juan Pablo II, la Eucaristía fue presidida por el Colegio de Obispos Panameño. Desde la diócesis de Penonomé, Dimas Enrique Aranda, FETV Diario. Paz a su alma y agradecidos todos por sus aportes como sacerdote y amigo.